Es pegadiza, ¿verdad? Una melodía a la que los juguetes no pueden resistirse. Pero miradles, han entrado en el más profundo trance de embelesamiento. Este es el bribón responsable de la serenata secreta. El señor Escalofríos en persona, también conocido como el Raptajuguetes. Ese granuja les dejaba a todos sin juguetes allá por donde pasaba. Todo el mundo estaba indignado. Sí, ese raptajuguetes casi nos estropea las Navidades. De no haber sido por el famoso reno de la ciudad de la Navidad, ¿quién sabe qué habría pasado? No pensaréis que la historia de Rudolf terminó aquella noche buena de niebla, ¿verdad? Como decimos en el Polo Norte, aquello fue la punta del iceberg. ¡Oh! Pero si todavía no me he presentado. Me llamo Scoop Exclusiva, reportero del diario de la ciudad de la Navidad. El diario más vendido del Polo Norte. En realidad, el único del Polo Norte. Sí, señor, tengo buen olfato para la noticia. ¿Verdad que es preciosa? Y causa furor en las barbacoas. Claro que en el Polo Norte no hay ninguna nariz como la de Rudolf. De hecho, el aquí presente dio la gran exclusiva de cómo Rudolf y sus amigos triunfaron frente al malvado Raptajuguetes y salvaron las fiestas para todo el mundo. Y no hace mucho que ocurrió. Todo empezó en el desfile de Navidad. ¡Vamos a la una, a las dos y a las tres! Bailarini, veloz, saltarini, zorrito, ráfaga y sabio, cometa y cupido. Pero recordad, hay un reno muy especial. Rudolf es un reno con una roja nariz, que a la que se descuida brilla como un candil. Los renos de la aldea muchos se burlan de él y temen que en sus juegos Rudolf les llegue a vencer. Pero una noche de Navidad dijo Santa Claus: Rudolf, haz tu nariz brillar, mi trineo vas a guiar. Luego ya le quisieron y se les oía gritar: por tu nariz brillante a la historia pasarás. Thank you.
Rudolf, ¿quieres hacernos el honor? Encantado, Santa Claus. ¡Se apaga! ¡Sí! ¡Ay! ¡Oh! Sí, como habéis visto, la casa estaba llena de duendes risueños y alegres renos. ¡Qué gran fiesta, amigos! Prueba en el bola de nieve. Es el primer castillo a la izquierda. En realidad es el único castillo de la izquierda. Oye, ¿quieres que mañana te dé otra clase de vuelo? ¿De veras? Quiero decir, ¿no estás demasiado ocupado siendo tan famoso? Bueno, quieres ganarte tus alas, ¿no? Por favor, me gustaría mucho tener su autógrafo. Desde luego eres muy popular, Rudolf.
¿Popular? La verdad es que es el reno más famoso del mundo. ¡Famoso! ¡Sí, es toda una leyenda! ¡Atención! ¡Un brindis por nuestro inseparable y gran amigo Rudolf! ¡Por Rudolf! ¡No, grandote, no! Te lo diré en dos palabras, amigo mío. Dentadura postiza. ¡Que hable! 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 Vaya, amigos. Gracias. Ser famoso está muy bien, pero... la verdad es que yo nunca he hecho nada para merecerlo. Y además es modesto. Lo que yo siempre he querido es... ¡Ilumina tu nariz! Ser como todos los demás. ¡Vamos, campeón! ¡Enséñanos lo que haces con la bola de discoteca! ¡Venga, chico! ¡Sí, sí! ¡La bola, la bola, la bola de discoteca! ¡La bola de discoteca! ¡La bola de discoteca! ¡Oh! 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 Está visto que solo soy un entretenimiento para ellos. ¿Hermie, el duende dentista? A su servicio. Nuestro rey tiene un soberano dolor de muelas. ¿Puedes viajar a la isla de los defectuosos? Por supuesto. ¿Necesitas un ayudante, Hermie? ¡Qué gran amigo! ¿Y ahora qué, Hermie? Observa las maravillas del diente móvil. Mi sorprendente vehículo dental todoterreno. ¡Op! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Y así fue como nuestros amigos viajaron a la isla de los juguetes defectuosos para aliviar el dolor de muelas que aquejaba a su rey. ¿Qué estás mirando? Perdona, no te ofendas, solo me preguntaba... ¿Por qué soy un juguete defectuoso? La terrible verdad, me dan miedo las alturas. ¿No te parece trágico? En realidad, Rudolf y yo también éramos defectuosos. ¿Me estás tomando la cola? Bueno, yo aún soy defectuoso. Venga ya, con lo famoso que eres. ¿Y qué? Daría cualquier cosa por una nariz normal. Pobrecito. ¡Qué tragedia! Saca pecho, barbilla alta, de frente has de mirar. ¿Qué importa que algo tengas diferente si eres de fiar? Esa nariz todos quieren ver, la tienes que lucir. ¿Qué importa que tú seas algo extraño? ¡Eh! ¡Me tienes a mí! Un poquito raro somos, un poquito nada más. Llamamos la atención. No soy como los demás. En eso no has de pensar. Ni siquiera alguna vez. No te has de preocupar, tu sitio encontrarás. ¡Eres genial! ¡Tú sensacional! Oh. Oh. ¿De veras? Saca pecho, barbilla alta. De frente hay que mirar. ¿Qué importa que seamos algo raros? ¿Qué importa que tengamos algo extraño? ¿Qué importa si estamos algo chalados? Raros, extraños, chalados. ¡Bien nos va! No soy un duende muy normal. Un duende muy original. Sabemos disfrutar. Aunque hundido y triste esté. Tranquilo, yo te animaré. No hay un amigo más fiel. Duendes y renos al poder. Tú y yo también. Mira todo lo que podemos hacer. ¡Oh! Respira hondo, tus ojos haz brillar, darás buena impresión y nunca estarás abatido. En mí tienes a un gran amigo. Pues sabemos muy bien divertirnos y reírnos. Unidos nos sentimos. A mí nunca me ha importado cómo sea tu nariz, ¿verdad?
Es cierto, y a mí tampoco me ha importado nunca que tú hayas decidido ser dentista. Exactamente. Por tanto, ¿qué importa lo que piensen los demás? Somos como somos y ya está. Sí, supongo. Ya hemos llegado a la isla de los juguetes defectuosos. ¡Venid todos! ¡Tenemos visita! Un ratón hace miau y un gato hace guau. Miedo a la cometa, la altura le da. En esta isla vivo yo. ¿Por qué defectuoso soy? ¡Oh! ¿Por qué defectuoso soy? ¡Lo soy! Una caja de sorpresas sin emoción. Y aunque ni corre ni bota es un balón, aquí todos son como yo. ¿Por qué defectuosos son? ¡Oh! ¿Por qué defectuosos son? Son, son, son. ¡Lo son! Son, son, son. Quisiéramos nosotros poder ser perfectos, normales y corrientes y no tener defectos. Los prismáticos que nada ven y la peonza mareada que puede hacer. Esta isla es lo mejor, porque defectuoso soy. ¡Oh! Porque defectuoso soy. Soy, soy, soy. Esta isla es lo mejor. Soy, 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 soy. ¡Sí! A la hucha sin ranuras si la agitas bien, ningún ruido escucharás, pronto vas a ver que monedas no podrás obtener, porque defectuosa es. En la nieve no hay copos iguales, como nosotros son también dispares. ¡Suéltame la cola! Un tren que por la vía no puede rodar, un boomerang que nunca vuelve a casa, un sonajero sin son, defectuoso como yo. ¡Oh! ¿Por qué defectuoso soy? ¡Oh! ¿Por qué defectuoso soy? Soy, soy, soy. Defectuosos como yo. Soy, 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 soy. ¡Sí! ¡Encantado de conoceros a todos! Ah, ¡me gustaría que no fuerais tantos! Oh, 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 oh. ¿Diga? ¿Diga? ¡Diga! ¡Oh! No es nadie. Siempre le cuelgan el teléfono. Y yo soy Peggy, la cerdita hucha. La única pega es que se olvidaron de hacerme una ranura. ¿Oís? Nada. Estoy completamente vacía. Necesito monedas. ¿Tú crees que tienes un problema grave? Yo soy el boomerang que nunca vuelve. ¡Adiós! ¿Verdad que es trágico? ¡Su Majestad el Rey Rayo de Luna! ¡Oh, me duele mucho! ¡Me duele mucho! Por favor, acompañadme, Majestad. Bien, echemos un vistazo a esos hermosos y blancos... colmillos, ¿de acuerdo? Oh, vamos, 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 no tengáis miedo, Alteza. Soy un profesional. Abra la boca, por favor. Un poco más... Un poco más... ¡Caramba! ¿Duele esto? ¿Y esto? ¿Qué me dice de...? ¿Eso ha sido un sí o un no? Por favor, no me diga que necesita una endodoncia. ¿Necesitáis una endodoncia? ¿Cómo? Le he dicho que no me dijera eso. No os preocupéis, señor. Esto no os dolerá nada. Madre mía. Toda precaución es poca con ese raptajuguetes por ahí. Avisadme a la más mínima señal de peligro, chicos.
En cuanto Santa Claus y todos sus duendes y renos se acostaron y se durmieron, ocurrió lo inimaginable. ¡Uy! ¡No os olvidéis de nosotros por Navidad! ¡Volved pronto! Parece que se avecina mal tiempo. Quizá deberíamos volver atrás. No me gustaría faltar a mi cita con Clarice. Desde luego, esa jovencita te ha hecho perder la cabeza, ¿verdad? ¿Quién te lo ha dicho? Lo saben todos en Ciudad de la Navidad. ¿Ah, sí? ¿Todavía no le has dicho nada a ella? Bueno, no con todas las palabras. La última vez que las conté, creo que eran dos. Oh, lo he intentado, Hermy, pero no puedo, no me sale. Te comprendo muy bien. El día de mi graduación en la Academia de Artes Dentales. Enhorabuena, Hermy. ¿Te enamoraste de golpe del hada de los dientes? Sus dientes eran perfectos. ¡Oh, oh! Y entonces ocurrió. El Polo Norte desató su más feroz furia helada. Sí, señor. Una de esas tormentas que se tragan barcos enteros. Rudolf y Hermy quedaron atrapados en aquella tempestad. ¿Dónde habremos ido a parar? ¿Quién sabe? Resguardémonos de la tormenta. Bienvenidos a la cueva del náufrago. Prohibido entrar. ¿Queridos? ¡Alto! ¿Quién anda ahí? Vosotros no sois juguetes. ¡Marchaos de aquí, intrusos! Pero es que hemos naufragado. Solo necesitamos un sitio caliente y seco. Está bien, seguidme. Wow.
La reina Camila decidirá vuestro destino. ¿Destino? ¿Destino? ¡Su majestad! ¡La sofisticada y fabulosa reina Camila! Hola, queridos. Hola. Hola, señora. ¡Basta de charlas! ¿Por qué habéis entrado en la cueva del náufrago? Bueno, nos ha pillado la tormenta y... ¡Mentira, mentira, mentira! Que Camila sea una reina muy bella no significa que esté falta de cerebro, querido. ¡Venís a robar los fabulosos juguetes de Camila! ¡Confesad! ¿Nosotros? ¿Por qué íbamos a...? ¡Silencio! Si no queréis que os coloque sobre esa chimenea. ¡Guardias! 300 años en las mazmorras. ¿Eh? ¡Pero él es dentista! ¿Y él, un símbolo muy amado de la Navidad? ¡Cogedle, chicos! ¡Cuidado, chicos! ¡Tiene un cepillo de dientes! Y además sé cómo utilizarlo. ¡Mirad! ¡Mirad lo que le ha pasado en la nariz! ¡Sir Rudolf, el reino de la nariz roja! ¡Ay, ay, 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 ay! Sí. ¡Mirad! ¡Es verdad! ¡Qué nariz tan brillante! ¡Rudy, querido! ¡Ay, Rudolf! ¡Ven aquí! ¡Estás guapísimo! Perdona que os haya tratado tan mal, Encanto. Creía que erais el raptajuguetes. ¿Nosotros? ¿El raptajuguetes? No, removamos el pasado, Caribú. No es elegante. Bienvenidos a mi fabuloso castillo, queridos. Cuando los juguetes están viejos y la gente se deshace de ellos, la reina Camila los trae a la cueva del náufrago para que descansen, se relajen y se rejuvenezcan. Venid, chatitos, os enseñaré todo esto, ¿queréis? Oh, querido, tráeme tus juguetes cansados que ansían respirar en libertad. Niños, vuestros juguetes podéis traerme a mí. Veréis que en un periquete como nuevos salen de aquí. Niños, traedme pacientes, la doctora entra en acción. Yo siempre sé que padeces, sea gato, sea ratón. A mi alrededor todo bello es. Bello es. Mirad, veréis qué fabuloso y bello es. Bello es. Los huéspedes de mi castillo bellos son. Bellos son. Tan bellos son. Tan bellos los son. Los hago bellos yo. Remiendo por aquí, relleno por allá. Una peluca de pelo artificial. Polvos en la nariz, cambio de pantalón y te transformo en un señor así. Venid, pobres juguetes, si viejos estáis ya. Antes de que revientes mi cola, te de aplicar. Pongo barniz aquí, un adornito allá, con un retoque así, ¡qué guapo está! Repaso el color, pintando con amor y causarás otra impresión. Si en vez de chucuchu hace bubo el tren, haremos que sí, 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 otra vez. Tiene solución cualquier preocupación. ¡Ven a bailar, chicos, a tocar! ¡Vamos! ¡Toca, chicos! A mi alrededor todos bellos son. Bellos son. Tan bellos son. Tan bellos son. Mi gran fiesta, seguid los pasos que doy. Soy toda una eminencia, os haré bellos como yo. Os haré a todos bellos como yo sé. Caramba, es muy bueno lo que hace por los juguetes en su castillo, majestad.
Sí, muy bello. El único problema es a dónde van a ir todos esos juguetes después de que Camina los haya dejado tan bellos y fabulosos. Quizá Santa Claus les encuentre hogares. Él se ocupa de los juguetes del Rey Rayo de Luna. Si le habláis de mí, yo también haré algo por vosotros. ¿Cuál es vuestro mayor deseo, queridos míos? Bueno, pues... él quiere tener una nariz normal. Y él quiere una cita con el Hada de los Dientes. Camila puede hacerlo de la nariz. ¿Quieres decir que puedes darme una nariz normal? ¿Bromeas, terroncito de azúcar? Nadie entiende de narices como la reina Camila. ¿Antes? ¿Después? ¡Fabuloso, ¿no? Oh, es exactamente la nariz que siempre he soñado. Por supuesto, querido. Di esa palabra y será tuya en un periquete. ¡Sí! Llevad al caribú al quirófano número 2. Piensa que una operación de nariz es para siempre. Tu nariz no volverá a brillar nunca más. Bueno, eso es lo que he deseado toda mi vida, Hermie. ¿Pero qué pasará si tenemos otra noche vieja con niebla? ¿Santa Claus no puede pagarse unos faros? Imagínate que a Clarice no le gustase la nueva nariz. Me iría bien disponer de algún tiempo para pensarlo. Tómate el tiempo que quieras, terroncito. Rudolf prometió contarle a Santa Claus todo lo de la cueva del náufrago. Y a la mañana siguiente, los ayudantes de la reina dejaron el diente móvil como nuevo. Pero durante el viaje de vuelta a la ciudad de la Navidad, Rudolf no dejaba de pensar que una nariz nueva y menos llamativa podría cambiar su vida para mejor. Y por suerte llegó a casa justo a tiempo para acudir a su cita con Clarice. Recuerda, coge velocidad y luego... ¡salto al viento! ¡Preparados, listos, ya! ¡Oh, oh! ¡Arriba! Me daba el sol en los ojos. Yo no le veo la gracia. ¿Otra vez? Ahora que ya he hecho el calentamiento, ¿por qué no? Quiero engañar. Nunca me ganaré las alas. Vamos, Clarice, ten un poco de fe en ti misma. Con las ganas que tenía de impresionarte. ¿Impresionarme? Yo soy tan corriente y tú eres tan famoso. No seré tan famoso cuando me opere la nariz. Entonces seré normal como todos los demás. Pero Rudolf... Y por fin me adaptaré y podremos ser felices. A mí me gusta tu nariz. Sí, me gusta todo lo tuyo. ¿De veras? Uh-huh. Y bueno, ya sabes lo que siento yo, ¿verdad? ¿Tú crees? Bueno, lo sabe todo el mundo en la ciudad de la Navidad. Es evidente. Dímelo de todos modos. Bueno... ¿De veras? ¡Me quiere! ¡Ha dicho que me quiere! ¡Rudolf, el rizo de la nariz roja, me quiere! ¡Clarice! ¡Estás volando! ¡Lo has conseguido, Clarice! ¡Lo has conseguido! ¡Cielos!
¡Vosotros dos! ¡Más vale que vengáis conmigo! ¿Ocurre algo malo, entrenador? ¿Malo? Ya lo creo. ¿Han robado en el almacén de Santa Claus? ¡Oh! Debería haber vigilado los juguetes yo mismo. ¡Oh! Venga, hombre. No te eches la culpa de lo ocurrido. Se ha llevado hasta el último de los juguetes que habíamos hecho. Incluso los juguetes que vigilaban los juguetes. ¿Tendremos que fabricar más juguetes? No podemos recuperar el trabajo de todo un año en 3 días. No tenemos tiempo suficiente. Hagámonos a la idea de que estas van a ser unas navidades sin juguetes. Solo si nos damos por vencidos. Rudolf tiene un plan, ¿verdad? Seguro. ¿Cuál es el plan, campeón? Bueno... ¿Y si capturamos al raptajuguetes y recuperamos los juguetes para Navidad? Sería fantástico, pero ¿cómo atrapamos a un bribón tan escurridizo? Tiene razón, Santa Claus. Nadie lo ha conseguido hasta ahora. Alguno de vosotros tuvo que ver algo raro anoche. Ya. Yeah. Hank lo vio. ¡Que hable! ¿Qué fue lo que viste, Hank? Anoche me quedé leyendo hasta tarde. Y vi... Bueno, parecía un balón de rugby gigante. Creía que estaba viendo visiones. ¿Malo? Quizá vio un dirigible. Por todos los icebergs del polo. Así fue como huyó con nuestros juguetes. Entonces, ¿por qué no vamos a buscar pistas? ¡A la escena del crimen! ¡Tú otra vez! Un momento, porque ahora soy dentista. ¡Un dentista cuentista! ¡Eres un rebelde sin causa! ¡Dejaste mi equipo de duendes con un trabajador menos! Más vale que sea amable. Un día de estos necesitará un dentista y yo soy el único por los alrededores. No dejaría que te acercases a mis palas ni con un poste de 3 metros, maniático de los dientes. He encontrado una cosa. ¡Ah! ¡Eso es relleno de juguete! ¡Oh! Es relleno, desde luego. Pero este material dejamos de utilizarlo hace unos años. ¡Huellas! ¡Qué huellas tan raras! Santa Claus formó partidas de búsqueda con todos los duendes, renos y criaturas del bosque. Su cometido... encontrar al raptajuguetes antes de Nochebuena. Tenían muy poco tiempo para cumplir con su misión. Los alfileres señalan la ruta de saqueo del raptajuguetes. Desde luego se mueve mucho, ¿verdad? Ahí aún no ha estado. Ni aquí. Ni en la cueva del náufrago ni en la isla de los juguetes defectuosos. ¿Cierre del negocio? ¿Qué ha pasado? En esa vieja mina de hierbabuena no queda ni una brizna de hierba ni pizca de nada bueno. Grandote y yo la hemos dejado limpia. ¿Y si nos ayudáis a atrapar al raptajuguetes? Si no le encontramos a tiempo, no habrá juguetes para Navidad. ¡Bien! ¿A qué estamos esperando? ¡Yahoo! ¡Corred! ¡Vamos, corred! ¡Oh, cielos! Bienvenidos a vuestro nuevo hogar. ¿Qué tenían de malo nuestros antiguos hogares? Que estaban infestados de niños. ¡Pero nos gustan los niños!
Y a los niños les gustan los juguetes al principio, pero es un amor que nunca dura mucho. Dejadme decir unas palabritas. Yo vivía en la isla de los juguetes defectuosos hasta que Santa Claus me encontró un hogar. Aquel fue el día más feliz de mi vida. Devuélveme allí. Mi pequeña Sara me necesita. Por favor, señor Raptajuguetes, deje que yo también me vaya. Un juguete nunca es realmente feliz hasta que es amado por un niño. Pero todos los niños acaban haciéndose mayores. Así que preparaos, porque cuando dejan de necesitaros, os tiran a un lado como basura. ¡No! No, mi niña no haría eso. Fijaos en Charlie. Imaginadlo solo que se quedaría cuando un niño dejase de necesitarle. Pero yo siempre cuidaré de vosotros. Espera un momento. Leí una noticia sobre ti en el periódico. Tú no eres nuestro amigo. Eres un ladrón. ¿Pensáis que soy un ladrón, un malvado enemigo sin compasión? Muchas mentiras cuentan de mí, no prestéis ninguna atención. También no reciben por Navidad los niños que un día os abandonarán, que a jugar saldrán y en casa os dejarán, nos llevarán, nos llevarán. Pero yo, maravilloso soy, jamás os trataré sin consideración. Y aunque no me quieras creer, el Raptajuguetes sí cuidará de ti. Y de ti, y de ti, y de ti, y de ti, y de ti. Si eres nuevo por estrenar, al verte encantado estará. Pero luego el niño se cansará y ¡paf! De ti se olvidará. Si roto estás, pena no le das. Sin rueda vas, te sustituirá. Tu ropa perdió toser, no te oyó. ¿Crees que le importó? Pero yo soy un tipo genial. Respeto te tendré, para mí eres el rey, créeme, yo no te fallaré. El Raptajuguetes sí va a cuidar de ti y de ti. Soy bueno, más que bueno, el corazón tengo tierno. Mi modus operandi está inspirado en Gandhi. Soy así para hacerte feliz. Yo nunca os tiraré ni os humillaré. Oíd mi ayuda a recibir. El Raptajuguetes sí cuidará de ti. Y de ti. Y de ti. Y de ti. Y de ti. Raptajuguetes se ha llevado todos mis bonitos juguetes. ¡Qué situación tan antifabulosa! Siento no haber podido hacer algo a tiempo, Reina Camila. No se preocupe, atraparemos al ladrón. Y recuperaremos todos los juguetes. Les faltaba ir a la isla de los juguetes defectuosos. Quizás, solo quizás, podrían atrapar al Raptajuguetes con su propio juego. Creemos que el Raptajuguetes piensa venir a robar a la isla, Majestad. Solo que esta vez le estaremos esperando. ¡Y le daremos una buena lección a ese gamberro! No, Cornelius. Ni siquiera intentaremos detenerle. Rudolf tiene un plan. ¿Verdad que sí, Rudolf? Thank you.
disfrazarnos de juguetes, Hermi. ¿Soy una muela defectuosa? ¡Oh, cielos! ¡Sigue a los demás! Eres un juguete muy grande, ¿no? Lo siento, pero no puedo llevarte conmigo. Eres demasiado enorme. ¡Suerte, mi conejito saltarín! Pobre grandote se sentía como un niño perdido en un centro comercial. Bueno, un niño muy grande. Y aunque los monstruos no son exactamente las criaturas más inteligentes, un monstruo domesticado es ferozmente leal. Aquel abominable hombre de las nieves sabía que sus amigos le necesitaban. Fuera como fuera, grandote tenía que alcanzar aquel dirigible. Como fuera. Por supuesto, es un hecho bien documentado que a los monstruos no se les da muy bien nadar. Pobre grandote, no ha podido subir. No te preocupes, guapa. Ya verás cómo nos alcanza. ¡Es grande para todo! Si mi corazonada es buena, el raptajuguetes nos llevará derechos a los juguetes robados. Fíjate en ellos, Rudolph. Parece que han entrado todos en una especie de trance. La flauta del raptajuguetes debe tener alguna clase de poder. ¡Abracadabra vudú! No te preocupes, Cometa. Hemos venido a rescataros. ¡Intrusos! ¡No gritéis, por favor! ¡Intrusos! ¡Vosotros no sois juguetes! ¡Somos amigos de Santa Claus! ¡Y queremos que le devuelvas sus juguetes! ¡Date por vencido, gamberro! ¡Ríndete! ¡Te tenemos rodeado! ¿Eso crees? Siento que no podáis quedaros para las fiestas. ¡Adiós! ¡Ganado las alas! ¡No podré aguantar mucho más! ¡Porras, porras, porras! ¡Ya te tengo! ¡Será tramposo! ¡Permíteme! ¡Tachán! ¡Me estás destrozando el dirigible! ¿Eh? Oh. ¿Qué hay detrás de ti? ¡Ja! ¡No esperes que caiga en ese viejo truco! ¡Adiós!
perdona, amigo. ¡Que me caigo! ¡Qué contratiempo! Parece que nuestro amigo Yu con Cornelius está acabado. O tal vez no. ¡Venga, suéltame, Yeti asqueroso! ¡Estamos perdiendo altitud! ¡Salva a los defectuosos! ¡A la orden, capitán! ¡Tenemos una cita con el raptajuguetes! ¡Vamos allá! ¡Aparta de mí esa luz! ¡Rudolf! ¡Tu luz le asusta mucho! ¡Manténla brillando! A todos los pasajeros. Les habla Hermy, su piloto, en este momento. Que no cunda el pánico. Todo está bajo control. ¡Estamos perdidos! ¡Socorro! Me muero de vértigo. ¡Miau! ¡Corre, grandote! ¡Más deprisa! ¡Me encanta!
¡No sé qué significa esa palabra! Significa que te entregues. ¡Ahora! ¡Casi le teníamos! ¡Si pudiéramos disponer de una cuerda! ¿Serviría el hilo dental? ¡Es posible, querido dentista! ¿Con cera o sin cera? ¿Con cera? ¿Menta o cereza? ¡Dámelo de una vez! ¡Sube, Yukon! ¡Vamos a jugar al rodeo! ¡Yupi-ay-ay! ¡Ahú! ¡Jamás me atraparéis! ¡Nunca digas jamás! ¡Ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Gracias a todos! ¿Tienes idea de los muchos problemas que has causado? Veamos quién es en realidad. No es posible. No hagáis caso del osito de peluche que hay bajo la capa. ¡Yo soy el Raptajuguetes! ¡Temedme! Pero, si no eres más que un pequeño osito con zancos. ¿No me va a temer nadie? ¡Por favor! Es inútil. Mirad, está herido. ¿Eh? Has perdido mucho relleno, hijo. Es que soy un osito muy viejo, Santa Claus. Y mis costuras desgastadas ya no aguantan como antes. ¿Entonces el relleno del almacén era tuyo? Y las huellas extrañas que vimos eran de los zancos. ¿Pero por qué roba juguetes un oso de peluche? No los robo, Rudolf. Los rescato. Veréis, mi verdadero nombre es Oso Mimitos. Mi historia empezó hace mucho, muchísimo tiempo. Cuando era un osito de regalo vestido bajo un bello árbol me vi. Y en la noche buena, qué grata sorpresa, a Steven yo conocí. Conmigo quería siempre jugar, dormía abrazado a mí. Fabulosos cuentos él me enseñó, mi vida era una canción, luego cambió. Steven día a día crecía y crecía, y a su amigo de lado dejó. Pasé de la cama a una silla, a un armario. Mi felicidad se acabó. Metido en una caja de cartón, qué triste destino encontré. Y sin más motivo, sin más razón, entre la basura me hallé. Cuánto lloré. Yo aún me acuerdo de Steven, le quise de verdad. Sería feliz si volviera con él, aquel que fue mi hogar. Y por eso me convertí en el Raptajuguetes, para salvar a otros juguetes de la eterna oscuridad de las cajas de cartón y de la horrenda humillación del basurero. Oh, pobre osito. Pequeño Mimitos, aunque es cierto que muchos niños abandonan sus juguetes, yo puedo asegurarte que tu Steven te ha estado buscando. ¿Sí?
¿De veras? Será un gran placer llevarte con él. Y la reina Camila te dejará esas costuras como nuevas. Buena idea, Hermi. ¡Oro y plata! ¡Plata y oro! ¡Mira, oro y plata en nuestra mina de hierbabuena! ¡Volvemos al trabajo! Rudolf llevó a Mimitos a la cueva del náufrago, donde la reina Camila repasó personalmente sus costuras. ¿Te encuentras mejor, querido mío? Mucho mejor. ¿Y tú qué, Caribú? ¿Aún quieres operarte la nariz? Bueno... A mí me gusta tu nariz. Sí, me gusta todo lo tuyo. ¡Aparta de mí esa luz! ¡Rudolf! ¡Tu luz le asusta mucho! ¡Manténla brillando! Rudolf, vuelve a hacer tu nariz brillar, porque mi trineo tendrás que guiar. Pues creo... Me parece que me quedaré con la nariz que tengo. No siempre me gusta, pero... Bueno, supongo que en el fondo tampoco nos llevamos tan mal. ¿Estás enfadada? Yo no cambiaría absolutamente nada en ti, Roddy. Querido, eres fabuloso tal como eres. Tal vez Rudolf se dio cuenta de que todo lo que quería había estado siempre justo delante de su nariz. Y cuando Mimitos devolvió los juguetes y cargaron el trineo de Santa Claus... Todos supieron en el fondo de sus corazones que aquella iba a ser la mejor Navidad. Será esta Navidad, la más bella, será esta Navidad, la más buena. Una Navidad tan estupenda, no se ha visto nada igual. La gente verás muy alegre, dulces comerás si te apetecen. Porque en Navidad todo se puede, que atracón te vas a dar. Alrededor del árbol nos vamos a reunir. Adornos le pondremos, cuánto vamos a reír. Será esta Navidad la más bella, será esta Navidad tan perfecta. Seguro que siempre la recuerdas llena de felicidad. Las luces verás del gran árbol, te vas a quedar extasiado. Muy cargado llega de regalos el trineo de Santa Claus. Montones de juguetes preparados con amor. Los niños esperando están ya con mucha ilusión. Será esta Navidad la más bella, será esta Navidad la más buena. Una Navidad tan estupenda, no se ha visto nada igual. Será esta Navidad tan hermosa, será esta Navidad tan fabulosa. Viviremos todos con euforia la perfecta a la dentadura postiza, dentista. Envíame la factura. No, se la regalo yo. ¡Feliz Navidad! Y mira por dónde. Gracias a la reina Camila, Hermi recibió una visita especial. Gloops, el hada de los dientes. ¡Yuhu! Hola, Hermi, duende dentista. Sí, yo soy Hermi, el duende dentista. ¿Listo para nuestra cita, guapo? Oh. Steven nunca tuvo intención de tirarte. Te estaba guardando como una herencia familiar. Ahora ya es un hombre y tiene una hija. Thank you.
Este es el día más feliz de toda mi vida. ¡Feliz Navidad a todos! Rudolf es un reno con una roja nariz que a la que se descuida brilla como un candil. Los renos de la aldea muchos se burlan de él y temen que en sus juegos Rudolf les pueda vencer. Pero una noche de Navidad dijo Santa Claus: Rudolf, haz tu nariz brillar, mi trineo vas a guiar. Luego ya le quisieron y se les oía gritar: por tu nariz brillante a la historia pasarás. Luego ya le quisieron y se les oía gritar: por tu nariz brillante a la historia pasarás. Temprano, todos tenemos que ir al dentista. ¡Deja de restregármelo por las narices! Ahora abre bien la boca. Ya verás cómo no te dolerá nada.